Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Juro África, el programa panafricanista aquí en Teleca. Saludamos a todos nuestros oyentes en Colombia, Ecuador, Venezuela, en Guinea Ecuatorial, en Senegal y al pueblo de Burkina Faso, que ha echado a uno de los mayores ladrones y asesinos del planeta y ha obligado a irse del poder. Hoy vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de participación política a los inmigrantes y vamos a hablar de lo que fue el boom del ladrillo, el boom económico de España, lo que hicieron los inmigrantes para crear la sociedad de bienestar, la situación que hay ahora de crisis, pero sobre todo vamos a hablar de ese porcentaje alto de 3 millones de votantes que no tienen representación política y que van a poder votar y participar en estas elecciones y cuál es la propuesta de los partidos políticos ante esta nueva coyuntura o hasta ante esta vieja coyuntura. Para eso vamos a ver este vídeo que hemos preparado el equipo de Uhuru África. Adelante vídeo. Vamos a ver, ustedes han dicho muchas veces, están en contra de las vallas que impiden la entrada a los inmigrantes. ¿Cuántos inmigrantes se puede permitir España asentar? Digo en números redondos, 1.438.000, 30.000. Lo que es absolutamente inaceptable para un demócrata que defienda los derechos humanos es que se trate como animales a personas cuyo único delito es intentar buscar una vida mejor. Nuestro credo político tiene unos puntos muy claros, que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa. Esto solo sale de la calle, pa' mi gente que lo entiende y sabe. Escuchan esto, dicen ellos, hey, es pa' la gente de mi barrio. Son víctimas que viven en el parque, dicen ellos, amigos de los trapis. Pa' la gente de mi barrio, esclavos del asfalto de las calles, dicen ellos, esto es lo que traigo. Pa' la gente de mi barrio. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una xoni de Castefa. Sabeu el que és una xoni? Una xoni, bueno, és una noia jove del món, de molt sovint molt del món castellano parlant, etc. Vull dir, bé, com la Juani, una altra d'aquella pel·lícula, la Juani d'això d'en Vigues Luna, eh? I que, clar, aquesta, la xonis, y las Juanes son el futuro del país, o mejor, son una parte del futuro del país. Esta gente, desde la base, que ha impulsado que los partidos políticos, según la ideología de cada uno, pues integren en sus bases pues, personas de otras nacionalidades. Nos estamos planteando las desigualdades sociales que hay en grupos de gente que llegan y tienen menos herramientas para el ascensor social. Cuando llegaban los inmigrantes a Argentina, cualquiera de nuestros países de Latinoamérica, lo primero que era para llegar a ser visibles era justamente ser reconocidos y ser funcionarios públicos. Aquí, por ejemplo, no tenemos funcionarios públicos de origen diverso. No tenemos, el otro día fui a la calle y me alegré mucho porque me atendió una chica marroquina. Claro, lo bueno que es que las instituciones privadas y públicas, el mismo Ayuntamiento de Barcelona, Miguel Esteves lo sabe muy bien, prácticamente no tiene funcionarios de la diversidad. Hay pobreza, y pues tú la tiene huella en el vilaba. Esto es esquivo. Visita bate de Terangure, espaldico lagunek diren, bioko irlako, hemen ezagutu izan da Fernando Po izenekin, bubi tar herriaren buruak. Jakingo dizu jakin, Googleen esaten genduen Guinea Ekuatorial, Espainiko kolonia izan zana. Se le solicita, lo hace esta portavoz, una investigación para delimitar responsabilidades si las hubiera y para salvar la imagen general de la Guardia Civil, pero también para que si hubiera responsabilidades, quien hubiera cometido actos irregulares tuviera que responder por ello. La segunda experiencia común también en las comunidades negras de todo el mundo es la de la diáspora, de la lucha por la libertad de Europa, ¿sí? De Europa, las Américas y las democracias de los pueblos. Hubo un tiempo en que para defender la libertad
en Europa frente a los totalitarismos, muchas poblaciones negros o negroafricanas o de origen negroafricano fueron movilizadas para defender en trincheras la libertad, como he dicho, de las Europas, las Américas y las democracias de los pueblos. No debemos olvidar de esta experiencia no tan triste por cuanto dio resultados, sino subrayar que en esta experiencia estaba el germen de las luchas de los pueblos negros, en este caso, por su libertad. Bueno, una vez visto este vídeo contextualizador de lo que es la realidad, vamos a hablar esta mañana, como hemos dicho antes, de la aparición política de los inmigrantes con muchos de nuestros amigos y contertulianos expertos y miembros de partidos políticos que nos acompañan esta mañana aquí en Uhuru África. Presentamos primero a nuestra derecha a Óscar Imbakingo, que es coordinador de la organización Ciudadanos del Mundo. Bienvenido a Uhuru África. Gracias. También tenemos a nuestra izquierda a Holger Santo Domingo, que es responsable del área de Inmigración y Solidaridad y Ciudadanía de Izquierda Unida. Bienvenido a Uhuru África. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en Madrid. Bienvenido a Uhuru África. Muchas gracias, encantado de estar aquí. También tenemos con nosotros a Patricia García, responsable de UPyD, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenido a Uhuru África. Hola, muchas gracias, encantado. Y también tenemos a Noelia Martínez, concejala del Ayuntamiento de Madrid, por parte del Partido Socialista. Y también, en último lugar, a Baldu Lumumba, miembro de Tortiliano Habitual de Uhuru África y representante del Movimiento Panafricanista de España. Uhuru África, muchas gracias. Pues una vez ya esbozado el tema de la aparición política de los inmigrantes, queremos empezar con una breve introducción cada uno de qué suscita y qué posibilidades tienen cada uno de los partidos que estamos aquí presentes y organizaciones el tema de la aparición política. Sabemos que no existe marcos de aparición política, o no se dan, o sí existen, y voy a empezar por Óscar. ¿Qué te sugiere el tema de la aparición política de los inmigrantes por parte de Ciudadanos del Mundo? Si me permites, para comenzar, quisiera señalar que Ciudadanos del Mundo es un instrumento precisamente para recuperar el poder político, el poder ciudadano, de los no solamente 3 millones de ciudadanos. Nosotros planteamos que la realidad, en el caso concreto de España, es mucho más allá. Somos 6 millones de extranjeros, de los cuales 3 millones, entre comillas, son indocumentados, más a eso habría que sumar 3 millones de extranjeros que ya son ciudadanos españoles. Pero es que lamentablemente esta sociedad, no solamente la sociedad española, nos ha dividido en dos categorías: aquellos que se denominan ciudadanos y los otros. Entonces ocurre que nosotros creemos que esta categoría vieja no solamente en cuanto a derecho, y a derechos políticos y ciudadanos, hay que romperla, y nosotros para eso estamos proponiendo, desde el punto de vista teórico, que es necesario entrar en una lucha ideológica, precisamente, no solamente en este país, sino en el mundo, en el objetivo de que rompamos con ese esquema caduco que nos divide en una situación que es insostenible. Perfecto. Señor Aguado, ¿cuál es la posición de UPyD en respecto a la partida de Ciudadanos? Perdón, de Ciudadanos, por favor. UPyD la conoceremos ahora en un rato. No, en Ciudadanos pensamos que, bueno, que la inmigración es un factor clave y decisivo para conseguir no solamente el desarrollo de los países de origen, sino también el desarrollo en los países de acogida, y por lo tanto somos partidarios y estamos trabajando en la línea de intentar aumentar la integración del colectivo de inmigrantes en España lo antes posible, integración e inclusión, para que tengan plenos derechos y se sientan plenamente parte de la sociedad española y europea, ¿no? Por eso nosotros siempre pues defendemos una doble línea de actuación. Por un lado, organizar la inmigración legal, y eso imagino que tendremos tiempo más adelante para comentarlo, y por otro lado, controlar la inmigración ilegal, ¿no? Yo creo que son los dos factores clave sobre los que debemos centrarnos para garantizar que los inmigrantes que llegan a España, a Europa, están reconocidos, tienen plenos derechos y tienen, bueno, todas las capacidades reconocidas para ser un ciudadano más, ¿no? Sí, Noelia. Sí, bueno, la verdad es que cuando se habla de inmigración, yo creo que ya estamos cometiendo un error. Yo creo que en la situación en la que nos encontramos ahora se tiene que hablar de flujos migratorios en general. No solo están viniendo gente a España, sino que están saliendo españoles a otros países a buscarse la vida. Por lo tanto, hay que hablar de flujos migratorios y de políticas de integración en general. ¿Dónde?
el aspecto de ser migrante en este país, pues puede tener un añadido más, pero tiene bastantes más factores. En cuanto a la participación política, yo creo que es fundamental. Es decir, 3 millones de migrantes, de población no autóctona de España que tiene derecho a voto, o bien porque son de comunidad europea, o bien porque tienen los convenios de reciprocidad, como pueda ser Bolivia, Cabo Verde, con España, en que votamos nosotros allí y ellos pueden votar aquí, yo creo que es fundamental que participen, porque luego el derecho a voto son 3 millones, pero la participación es muy baja. Yo creo que es fundamental que desde los partidos políticos fomentemos esa participación. Desde el Partido Socialista, a nivel federal, tenemos diferentes grupos, grupo afro, el grupo de población rumana, latinoamericanos, que intentamos acceder y que participen. Realmente yo creo que son fundamentales. Yo resumo en que hemos avanzado muchísimo, y yo en este tema hablo con cierto orgullo, hemos avanzado muchísimo en igualdad de derechos, igualdad de deberes, pero también tenemos que empezar a hablar de igualdad de oportunidades, que ese, desde luego, con la población migrante no se ha conseguido. Y sí decir algo que tiene razón, la división entre ciudadanos con papeles y ciudadanos sin papeles me parece que es una división brutal, porque se le ha dado al concepto de ciudadanía la diferenciación entre aquellos con los que se cuenta y aquellos a los que se les oculta, y desde luego eso hay que profundizar en ello y evitarlo, evidentemente. Sí, tenemos por aquí, por esta parte, Izquierda Unida. Bueno, realmente nosotros creemos que la participación política es un problema fundamentalmente que atiende a la inclusión o la exclusión. O sea, hay diferentes formas de participar políticamente en una sociedad, y pues hay formas a través de las organizaciones sociales, como notaba Oscar, pero cuando se trata de plantear ya una participación política a nivel incluso de las instituciones, evidentemente depende de los niveles de inclusión social que haya. Y la gente no se siente con ganas de participar si no se le tiene en cuenta, no solamente en cuanto a persona como con derechos universales, con derechos humanos universales, sino también desde el punto de vista de ser alguien que está participando económicamente en la vida de ese país, de este país en particular, y que está aportando desde hace mucho tiempo. Entonces, es ahí cuando la gente ve la oportunidad de participar. Y por el otro lado, cuando existen los canales institucionales de participación, que en este país en particular todavía no se han dado plenamente. Por ejemplo, nosotros no compartimos que la gente que pueda votar sea solamente con el criterio de correspondencia con el país que se tenga, sino todos los ciudadanos, por el hecho de estar aquí, tienen derechos humanos universales y tienen derecho a la inclusión. Entonces, en ese sentido, por el hecho de aportar, de estar aquí, tiene derecho a participar. UPyD. Ahora sí, UPyD. Ahora sí, UPyD, efectivamente. Bueno, nosotros yo creo que estamos curiosamente muy en la misma línea todos los participantes en esta mesa, ¿verdad? Efectivamente, para conseguir una integración y una inclusión efectiva, bueno, pues tener canales de participación política y tener derechos de participación política me parece algo fundamental. Yo estaría muy en la línea de lo que ha comentado el compañero de Izquierda Unida, no ligar tanto el derecho a voto a la nacionalidad, a temas de convenios de reciprocidad con otros países, sino al tema de estar, bueno, pues realmente viviendo de forma efectiva y colaborando de forma efectiva en una sociedad, en un país. Nosotros desde 2011 ya venimos proponiendo una reforma de la Constitución que permita, bueno, pues no quizá abrirlo tanto como comentabas tú, ¿no? Bueno, pues extranjeros con permiso de residencia, con domicilio fiscal en España, con un periodo mínimo que, bueno, podríamos debatir sobre ello, ¿no? De residencia legal y efectiva en España, que pudieran ser electores y además que pudieran ser candidatos para vincular realmente a esta nueva población a lo que es la vida política del país. Entendemos que cuando una persona, bueno, pues vive en el seno de una sociedad, tiene derecho y tiene la necesidad de poder intervenir en los asuntos públicos y poder elegir a sus representantes y ser representante también en esa sociedad en la que está inmerso. Se trata de vincular la ciudadanía política no tanto al tema de la nacionalidad como al tema, bueno, pues de esa sociedad en la que estás integrado, en la que has venido a colaborar y en la que has venido a, en definitiva,
a hacer tu vida, ¿no? Y desde ese punto de vista sí tendríamos, como decía yo, a través de una reforma constitucional posiblemente abrir nuevos canales de participación, porque lo que decía Noelia es cierto, incluso para poblaciones que ya tienen derechos, en España derechos de voto, es cierto que hay muy poca participación política y hay que encontrar esos canales para que la participación sea mucho más efectiva. Muy poca información. Por las y hay muy poca información, efectivamente. Baldu, sí. es una pregunta general a todos los partidos. ¿Por qué a 30 años de migraciones los portavoces de las migraciones en los distintos partidos políticos siguen siendo mayoritariamente personas de raza blanca? Y a Aguado, lo que has dicho de la integración, la inclusión, un poco yo creo que deberíamos un poco definir un poco lo que entendemos cada uno por integración y ahora como esta palabra que se maneja de la inclusión. Porque yo veo que por parte de, por ejemplo, por parte del Partido Socialista, fue el Partido Socialista el que estableció las concertinas que están matando a tantas gentes en la valla de Melilla. Fue el Partido Socialista con su ministro de Interior, Rubalcaba, el que ha perseguido a los inmigrantes con el perfilamiento racial. Eso lo recordamos muy bien en Lavapiés. Entonces, y bueno, y todas las leyes de extranjería, toda es la política de extranjería que ha hecho no solamente el Partido Socialista, también secundado por Izquierda Unida, porque en esas políticas de inmigración un poco Izquierda Unida también ha sido como un poco el Sancho Panza, y queremos saber si realmente después de lo que hemos visto los inmigrantes, que ha sido las políticas del bipartidismo, si el bipartidismo está en la catadura moral de ofrecer a los inmigrantes un proyecto, un modelo diferente del que se ha hecho hasta ahora, ¿no? En el caso de Ciudadanos y de Izquierda, ¿cómo se llama? UPyD. UPyD, no puedo hacer ninguna crítica porque sois nuevos en esto. Entonces, a los de Podemos tampoco porque no están aquí, pero lo que es el caso de también son nuevos. Del Partido Socialista. Y no se lleva hoy a hacer el Partido Socialista y Izquierda Unida, la experiencia de los inmigrantes con el Partido Socialista y Izquierda Unida deja mucho que desear, ¿no?, con lo que aquí se está diciendo. Queremos aclarar que se ha invitado al Partido Popular, desgraciadamente no han acudido, se ha invitado durante la larga de las semanas intensas negociaciones para que viniera el Partido Popular a esta mesa, no ha estado, incluso a otros partidos también se les ha invitado, pero la agenda de los partidos es la que es. También así a Podemos y no ha estado. También a Podemos también se les ha invitado, y aquí sí que criticamos a Podemos, ¿eh? O sea que no hay ningún problema, incluso aquí se critica a todo el mundo, y pero para que si no ha gobernado, no sabemos, vamos a criticarlo, vamos. Evidentemente. Pero bueno, sí, yo creo que ha hecho preguntas. A partir de ahora el debate es libre, las intervenciones son libres. Y pueden intervenir. Yo creo que ha hecho preguntas muy concretas y nos ha dicho cosas muy concretas de los gobiernos socialistas. Yo en otras materias quizás pudiera tener una sensación de no poder defender las políticas que hemos hecho, pero desde luego en políticas de migración tengo la capacidad de defenderlos y con mucho orgullo. Con mucho orgullo porque durante los gobiernos socialistas, a finales de los 90, se consiguen los principales derechos y acceso a los derechos sociales, educación, sanitarios, gracias al gobierno del Partido Socialista, derechos sociales que son criticados por el resto de Europa por decir que podrían hacer un efecto llamada, puesto que nuestros derechos, el acceso de derecho de la población migrante a sanidad, a educación y a servicios sociales, no iba ligado a la legalidad, a tener o no tener papeles, iba ligado simplemente al empadronamiento. La entrada, yo sé que se quiere hacer bipartidismo, no es con Izquierda Unida, el bipartidismo hablan con el Partido Popular. Yo sé que no se quiere hablar de las políticas del Partido Popular, pero cuando cambió el Partido Popular, las primeras políticas que hizo sobre migración fue quitar el derecho, cuando llegó Aznar, después de nosotros, quitar el derecho de reunión, manifestación y de huelga a aquellos que no tuvieran papeles. Esa fue la primera medida del Partido Popular con la inmigración. Cuando llegó Rajoy, la primera medida que tomó es retirarle la tarjeta sanitaria a los inmigrantes. En cuanto a las concertinas estaban y nosotros, hasta que no nos lo denunciaron, no las quitamos. Esa es la realidad. Eso. Perfecto, no y que había cierta. No, es por contestarle. Y que habría sí, sí, sí. Y que había parte de redadas y que se estaban haciendo redadas que también fueron denunciadas. Yo, desde luego, en política de migración hay muchísimo por avanzar, pero desde luego como Partido Socialista estoy orgullosa de que en España se nos diga que estamos en el proceso de integración de migración en los niveles más altos, muy cercanos a Suecia. Criticamos participación política, que no llegamos a hacerla.
Que vale. En eso sí que la crítica. La ley corpora, la patada en la puerta. Quería recordar cuál es el tema, Noelia, para todos, porque los partidos siempre hacen lo mismo. Cuando los invitan a un debate de inmigración, cada uno cuenta su película. Yo te he hablado de inmigración. Hablando de propuestas de participación política. Claro. Hay 6 millones de personas, o 3 o 4, que van a votar. Y que tienen que votar a alguien y tienen, a ver, Ciudadanos del Mundo y después... Sí, por alusiones, simplemente responderle, ha mencionado a Ciudadanos temas de inclusión, temas de integración. Nosotros creemos que la integración es un paso importante, pero no debe ser el definitivo, ¿no? Eso comentabas antes, que tenéis grupos creados, grupos de rumanos, grupos afro. Nosotros creemos, bueno, es un paso, hay que reconocer que están ahí, pero creo que no es la solución. La solución final es la inclusión, es decir, que sean... un individuo más dentro de la sociedad que no tenga que por qué caracterizarse como el miembro de un colectivo, ¿no? Simplemente pues ser un ciudadano más con plenos derechos, plenas libertades, y eso es para lo que trabajamos, el de ciudadano, como ¿no? CIU, conseguir, ¿no? Como CIU y el PNV, que son grupos más dentro de España, pero se llaman CIU. ¿Se llaman Grupo Catalán o Grupo Vasco? ¿Al partido político te refieres? No, pongo un ejemplo. Está poniendo un ejemplo. Claro. Sí. Es una contradicción en términos, ¿no? No, lo que nosotros buscamos es una sociedad española de ciudadanos. Homogénea. No, homogénea, simplemente... No hay pluralidad de entidades. Espera, Balú, por favor, vamos a respetar los turnos de palabra. Sí. Claro que hay pluralidad. Lo que nosotros defendemos es una sociedad de ciudadanos libres, iguales en derechos. Eso yo creo que... quitarte el estigma, digamos, o la sensación de ser un ciudadano menor porque no haya nacido en España, pues creo que es uno de los primeros objetivos que tenemos que tener como sociedad, ¿no? Y creo que eso es el siguiente paso a la integración. Hay que incluir a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan, para que tengan plenos derechos y se consideren un ciudadano más, igual que una persona que ha nacido en España, ¿no? Ese es el objetivo final de Ciudadanos. A eso quería referir con la matización. Oscar, intervino y luego ir preparando las intervenciones, porque ahora es libre, pueden intervenir en el debate, y voy a lanzar una pregunta después de la intervención de Óscar. Si Lucrecia Pérez fue asesinada en el año 92, seguimos hablando de integración, han pasado montones de años, ¿no creéis que la falta de participación política depende al fracaso de la integración? Y te doy la palabra y después entramos en eso, Óscar. Antes de eso, a mí me parece precisamente que este debate es muestra de lo que está sucediendo en España sobre los problemas vinculados, yo ni siquiera me atrevo a decir ni inmigración, sino con los extranjeros aquí en este país. Miren, yo les pregunto, ¿quién ha hecho el discurso, el contenido y una serie de barbaridades sobre nosotros que se hablan? ¿Quién ha dicho? Los partidos políticos, los bancos, las ONG, las universidades y una serie de personas y personalidades e instituciones en donde nosotros, los migrantes, no tenemos nada que hacer, donde se nos ha excluido de manera pero aberrante. Y aberrante porque, por ejemplo, yo quiero señalar algunas cosas que se vienen señalando y que nosotros desde el punto de vista teórico decía, estamos cuestionando, y por eso es nuestra participación política de hecho. Epítetos como los siguientes: los agentes sociales, mediación cultural, integración, que aquí se lo ha señalado, convivencia, exclusión positiva, discriminación positiva, alianza de civilización, psicología positiva, eurocentrismo y una serie de aberraciones como el pretender dizque excluirnos positivamente. Todo ese tipo de aberraciones vienen precisamente amañadas, orientadas desde un pensamiento que se llama eurocentrista, en donde casi todos los partidos políticos en España conjugan ese tipo de planteamientos, pretendiendo que eso sea conocimiento y más conocimiento científico. Yo quiero recordarles que el conocimiento que no sea racional, el conocimiento que no vaya a la verdad, el conocimiento que no vaya a la esencia, a la raíz de las cosas, no es conocimiento. Y nos sirve para la transformación. Y todo lo que aquí se ha planteado y que seguramente se va a plantear, nos sirve precisamente para incluirnos, dizque, porque siempre hay una visión paternalista en donde se cree que nosotros no somos capaces de plantear y levantar un proyecto político. Claro que somos. Y lo vamos a demostrar. Y por eso estamos aquí, porque no necesitamos el tutelaje de nadie. Nosotros somos hombres y mujeres con capacidad de pensar, de razonar y sobre todo exigir los derechos que nos corresponden.
Yo quería simplemente decir, un poco por alusión, me resulta muy curioso que se hable de que seamos Sancho Panza de alguna fuerza. Es decir, nosotros no hemos gobernado. Por lo menos en Madrid. Por favor. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos estado, digamos, Izquierda Unida, si algo le ha caracterizado, es precisamente el estar al frente de la lucha de los colectivos sociales que siempre han estado, por lo menos, discriminados. Por ejemplo, nosotros hemos contribuido, y yo mismo soy parte de una federación de asociaciones de inmigrantes, de hecho, en la construcción de la Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes, en la organización del Foro Social Mundial de las Migraciones, contra el cierre de los CIE, hemos estado al frente de esa lucha también, o sea, por el cierre de los CIE, perdón, porque se cierren los CIEs, y en ese sentido hemos denunciado el hecho de todas las torturas y la situación que vive la migración dentro de los centros de internamiento. En ese sentido, yo creo que valdría la pena como que nosotros nos remitiéramos, digamos, a los programas y a la actuación que hemos tenido cada uno de los colectivos. De hecho, en la sociedad se ha venido posicionando un punto de vista en contra de los partidos en general, como si esto fuera un problema. El problema central es de que efectivamente es necesario dar una participación real a la gente que tiene sus propias reivindicaciones. Y para eso hay que fortalecer el tejido social, hay que crear organizaciones que puedan representar. Y que finalmente lo que se logra, el objetivo de una sociedad, es la indiferencia ante la diferencia. O sea, que todos seamos tenidos en cuenta independientemente de la cosa que tengamos, la naturaleza de ser mujeres, o de ser hombres, o de ser homosexuales, o de ser inmigrantes, o lo que fuera. O sea, que tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y ese es el planteamiento que estamos haciendo. Ahora, con relación al tema de que se reconozca las diferencias, también es necesario. O sea, si bien hay que ser indiferente ante la diferencia en cuanto que tenga los mismos derechos, también debe haber un reconocimiento de la identidad de cada cual en cuanto reivindicaciones le corresponde, y no debe haber discriminación. Entonces, estamos contra las redadas racistas, es decir, contra esa discriminación que existe a la hora de que la gente pide el alquiler, porque se ha posicionado en la sociedad una cosa que es altamente peligrosa, y es como inmigración igual delincuencia. Y en ese sentido me parece que, por lo menos como Izquierda Unida, lo hemos reivindicado. Bueno, yo quería contestar a Valdo una pregunta que ha hecho. ¿Por qué las personas que hablan en España y en los partidos políticos de temas de inmigración son siempre personas blancas, decías tú? Pues tengo que darte la razón, pero vamos a lo que íbamos antes, al tema de los canales de participación. ¿Por qué casi siempre somos personas de raza blanca? Bueno, pues porque en España de momento pues somos mayoría, somos los que hemos montado los partidos políticos, somos los que hemos montado el sistema, y posiblemente no hemos sabido hacer sitio a los que llegan, y los que llegan no han sabido hacerse un sitio, y obviamente eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar como abriendo canales de participación y animando, decía Óscar, que no hay que tutelar, que no hay que se lo pueden tomar. Bueno, pues sí, efectivamente, la población inmigrante que está en España, que quiere sentirse española de pleno derecho, en el sentido de que la españolidad sea un concepto de ciudadanía, más que de identidad, de ciudadanía. Porque la identidad, bueno, pues podemos ser españoles de procedencia andaluza, castellana, gallega o ecuatoriana, efectivamente. Eso, bueno, pues hay que luchar por ello, y ahí estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, tenéis que luchar por ello. ¿Cómo podéis luchar por ello? Bueno, pues una forma es la integración en los partidos, otra forma es creación de partidos. Nosotros estamos de acuerdo en que se pueda ser, como decía antes, no solamente elector, sino también candidato. Hay que proponer, hay que hacer las propias propuestas políticas, eso está claro. Nosotros, por ejemplo, en el País Vasco hemos propuesto que se haga una modificación de las iniciativas legislativas populares, de forma que personas extranjeras con residencia en municipios del País Vasco puedan encabezar esas iniciativas legislativas populares, y además que se baje el nivel de firmas requeridas, que ahora mismo son unas 30.000, que se baje a 10.000. Es decir, esos son nuevos canales de participación que efectivamente requieren cambiar la legislación que tenemos para poder abrir a nuevas poblaciones que están viniendo, que tienen, no sé si menos capacidad o menos interés o menos...
menos información para saber que pueden participar en política. Muchas veces es falta de información, creer que no se puede y sí se puede, pero de todas formas creo que sí tenemos que facilitar esos nuevos canales, esos nuevos caminos. Luego, hablabas del eurocentrismo, nos acusabas de un discurso eurocéntrico. Pues, no solo a UPyD, es no, no, general, no, 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 no a los partidos, me refiero a la sociedad. Clase política, bueno, pues tienes razón, pero es lógico, jueces, es lógico, porque somos Europa. Si por algo se caracteriza, yo hablo ahora mismo por mi partido, Unión Progreso y Democracia, es por una visión europea y europeísta y una firme convicción de que tenemos que avanzar en la construcción europea. Nosotros creemos en Europa. Entonces tenemos una visión eurocéntrica porque somos europeos, creemos además, estamos muy orgullosos de ello que la Unión Europea es posiblemente la construcción política que ha alcanzado más cotas de bienestar, de desarrollo de los derechos humanos, independientemente de que ahora mismo en Europa tenemos para muchísimos nada, problemas, independientemente nada, de que efectivamente hay diferencias y independientemente de que hay problemas de discriminación. Pero ahora mismo yo creo que Europa es la zona del mundo que está más avanzada en el desarrollo de un estado del bienestar, en el que creemos que pueden caber todos y en el que creemos que todos pueden construirlo. Y desde ese punto de vista, bueno, pues yo sí me confieso eurocéntrica, aunque suene feo. Sí me ha gustado lo que has comentado de la indiferencia ante la diferencia, que va un poco en la línea de lo que decía Ignacio. No se trata tanto de, como comentabas tú, Baldo, de respetar las identidades. Bueno, identidad y ciudadanía son dos conceptos que a veces no se llevan muy bien. Lo estamos viendo, pues, por ejemplo, en España, lo estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña. Queremos ir hacia un concepto de identidad y de reforzamiento de las identidades. En Cataluña, pero estamos negociando. Con los inmigrantes no se negocia, se mete a palos. Bueno, yo no estoy proponiendo los palos. ¿Sí? No, pero la realidad. Y tampoco propongo la negociación para Cataluña, precisamente. No, pero estamos hablando con unos y otros con palos. Pero son cosas diferentes. Vamos a identidades y vamos a una España de identidades. Uno quiere ser español, pero no dejar de ser nunca ecuatoriano o gallego. Sí, vale, o uno quiere ser español desde el punto de vista en el que UPyD entiende el concepto de ciudadanía, que son esos derechos y deberes que nos unen a todos y que nos comprometen en un proyecto común, independientemente de dónde vengamos y de dónde hayamos nacido. Ese es un concepto de ciudadanía que no siempre es muy, muy... No se lleva muy bien con el concepto de ciudadanía. Soy yo, tiene que decir suyo. Ahora tiene la palabra, bueno, y luego sí, Noelia. Es mi concepto de ciudadanía, es lo que yo defiendo. Derechos y deberes de los ciudadanos en una sociedad de todos libres y iguales. Pero no hagamos un debate académico de la ciudadanía, sino político, somos partidos políticos. No, claro. No somos académicos ni catedráticos, porque si no nos vamos fuera de la... Somos políticos en cuanto que ciudadanos. Claro, pero somos políticos en cuanto que ciudadanos. Óscar está diciendo que la academia inventa conceptos y nosotros los ponemos a repetirlo. Para reproducirlos, lamentablemente. Un partido tiene que poner soluciones, no inventar conceptos. Yo te hablo de soluciones, hablo de facilitar las iniciativas legislativas populares, hablo de facilitar la creación de partidos políticos. Hoy en día un extranjero puede afiliarse a un partido político, sin embargo no puede fundarlo. Bueno, pues a lo mejor por esa vía debíamos de hacer. Vale, Balú, si tiene la palabra. No, yo no sé qué clase de europeidad tú preconizas. No, Balú, por favor. Para la ah, vale. Para. No sé qué clase de europeidad preconocéis en su partido y en España en general, cuando la mitad de los españoles no manejan los idiomas, ni siquiera el inglés. Cuando España, Europa, le está llamando la atención todos los días sobre la aplicación de los derechos humanos. ¿Qué clase de europeidad decís vosotros? Todos los días, por favor, todos los días. ¿Cómo que no? Un día sí y otro no. ¿Qué clase de europeidad decís vosotros que sois? ¿Y en qué os erigís como modelo universal, cuando en España se han expulsado a los judíos, a los negros, todas las atrocidades que se han hecho aquí en España, en nombre, no solamente en España y en toda Europa? Sí. Entonces yo no sé qué modelo me quieres poner tú de europeidad. No, aquí, te lo explico. Espérate que yo te lo explico a ti. Sí, vale. Aquí la gente... Tú me la preguntas. La gente no se maneja idiomas, la gente no habla en inglés en Europa. Zapatero, el nivel de los políticos, ¿no?, en España es el que es. Qué raro que en Zapatero Europa, no entrara en el debate. Y tú me quieres venir Aguilar, a mí. Me, extraño, me, ¿no? Tienes, me quieres venir a mí es con extraño. Esa supremacía, esa, no, no, esa no, supremacía no, no, eurocentrista de Europa. No, vamos a ver. No, entonces, me has entendido mal. Y respondiendo, entendido, respondiendo, termino, termino, termino. Sí, en cuanto se pueda. A ver, seamos breves en las intervenciones. Pablo, termina. Lo que has dicho de la integración, has hablado de la ciudadanía. Yo creo que vuestra idea de la inmigración es la idea francesa, que es la pura asimilación, el no respeto de las identidades y la asimilación. Y eso ha tenido un resultado, pues, con París quemada hace unos años, y ahora mismo
ahora mismo el surgimiento de los partidos de extrema izquierda y el hundimiento de extrema derecha y el hundimiento del Partido Socialista en Francia por no haber sabido gestionar la inmigración, porque la queréis gestionar desde la supremacía racial de la asimilación francesa. Eso es una parte. Y contestándote a ti, Izquierda Unida, vosotros llevasteis a la pobre Catalina Micué, una inmigrante de origen guineano, la utilizasteis para ganar una concejalía en Getafe y luego le disteis la patada y la echaste por la puerta de atrás. Y respondiéndote a ti, el caso de Corcuera. Sí. La ley Corcuera se hizo ante la sospecha de que cualquier inmigrante pudiera tener droga no, en su casa. Así. No, te respondo. No, es así. Y lo que subyacía no, a la ley Corcuera era la sospecha. Mira. No, ¿me dejas terminar? Sí, pero que yo pueda hablar también. Bueno, ahora sí, porque la integración está bien en todos los ámbitos. Era la sospecha. Y el prejuicio de que los inmigrantes. Y lo introdujiste en la ley de que los inmigrantes traficaban droga. Perfecto, habéis terminado ya. Espera. No, yo no he intervenido todavía. No, por alusiones, porque no me siento aludida por ninguna intervención. Simplemente voy a decir. No respondéis siempre a las alusiones porque yo tengo una pregunta, si no me la respondes. Claro, sí, pero claro, si tenemos un francotirador que nos da a todos por igual. No, pero los partidos políticos, si fuéramos los responsables. No, pero el problema es este: ¿qué tiempo tenemos para hacerlo? No tienen soluciones. Hay que dar soluciones, no alusiones. Ah, vale, pues damos soluciones. Yo no voy a vivir en el eterno reproche. Y cuando echamos a los judíos, yo no estaba. Soy mayorcita, pero no estaba en esa época en España. Tengo ya unos años, pero en esa época ya no estaba yo. Ni el PSOE. Y Zapatero creo que todavía ni había nacido. Vamos a hablar de soluciones. Y de soluciones claro, es 3 millones de personas, 3 millones de ciudadanos que tienen derecho a voto, y de esos 3 millones no participa la mayoría. ¿Por qué no participa la mayoría? ¿Sabéis ya las fechas para inscribirse, para votar? Hemos dicho a los ciudadanos que nos estén viendo, 3 millones de inmigrantes, cómo pueden votar en las próximas municipales. Porque yo creo que les interesa. Y aquí hay un partido con inmigrantes. Aquí hay un partido con inmigrantes. El PSOE, nuestra portavoz de inmigración Asamblea de Madrid, es inmigrante. Claro que sí. Digo las fechas, soluciones. Habrá que hacer una campaña que la hemos propuesto desde el partido. No, no es un problema de campañas. ¿Me dejas terminar? Para que diga las soluciones del Partido Socialista y tú dices Pero soluciones, no campañas. Tú dices tus soluciones de tu partido y yo digo las mías. Sí. Y las mías del Partido Socialista es para que participe la gente, primero tiene que estar informada y no lo está. No está informada que la gente que pero es... ¿Eres un grupo afrosocialista? Claro, ¿cómo no está informada? Sí, porque yo no gobierno en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Comunidad de Madrid. Ni en España. ¿Pero para qué se crea un grupo afrosocialista del PSOE si no está informado? Te estoy diciendo, si me dejas decir a la ciudadanía, ¿cuándo y qué tienen que hacer? ¿Sabe la ciudadanía que los que son europeos tienen derecho a inscribirse cuando quieran, pero tienen la finalización de la inscripción para votar hasta diciembre? ¿Saben aquellos que tienen reciprocidad de ciudades que tienen que inscribirse desde el 1 de diciembre al 15 de enero y lo que lo tienen que hacer en sus ayuntamientos para votar en sus ayuntamientos? Eso dice el PSOE. Proponer que eso primero se informe. ¿Más propuestas? Por supuesto, más propuestas. El derecho de ciudadanía yo creo que es fundamental. No existe integración y no se van a sentir los inmigrantes representados si no participan en los partidos. Y una cosa, al partido inmigrante. Yo no creo que por ser inmigrante y ecuatoriano tengan un partido de ecuatorianos, porque los ecuatorianos en su país tienen partidos de izquierdas, de derechas, de extrema izquierda y de extrema derecha, y otros partidos que puedan surgir, porque yo creo que la ideología no va unido a la raza, la ideología va unido al desarrollo humano y de cualquier persona, por lo tanto habrá inmigrantes que sean socialistas, inmigrantes que sean de derecha o de otros partidos populistas que puedan surgir o no populistas, y yo creo que es fundamental fomentar esa participación en todos los partidos y en aquellos que ellos crean que deben surgir. Yo colaboro con la plataforma de inmigrantes en Madrid, que se están moviendo fundamentalmente por los problemas que tienen los ciudadanos sin papeles, que es acompañamiento para que no se les cobre en los hospitales, en las urgencias, para que puedan ser atendidos. Esas son soluciones. Mis soluciones son que la participación y la política regresiva que está haciendo la derecha de dar la imagen que los inmigrantes son el problema de la crisis, cuando los inmigrantes se les llamó en la época en la que gobernaba Aznar para que nuestro Producto Interior Bruto creciera al 3%. Y querían inmigración no regularizada, porque cuando sobró pero a priori, no tendrían a posteriori. Problemas.
A priori y a posteriori. Tiene la palabra. Soluciones a priori y a posteriori. Hay que ser sinceros también. A priori y a posteriori. Vale, por favor. Tiene la palabra el compañero Ciudadanos. Repito, ¿cuál es el tema de hoy? De Ciudadanos. Participación política de los inmigrantes. Efectivamente. ¿Vale? Es decir, porque son partidos los que dan solo tienes que informar aquí a mi amigo Banco, ¿vale? Claro. No, infórmale que es él participación partido político. Política. Sí, partido bueno, política. Pero él hace parte del programa. Bien, si el programa bien, pero, no lo orienta, sí, no, también es, quien hace compañero, parte del programa claro. Como moderador, sí, para moderar pero, la compañero, reunión y no para distraer. No, compañero, vamos a ver. Los partidos tenemos una mala costumbre. No, los partidos, que es la siguiente, no sé si tú eres un partido, ante cualquier queja, no lo partidos. Que hacemos es aludir, es como cuando vas a una ventanilla del ayuntamiento, oiga yo no tengo nada que ver, no, tú puedes decir sí, muy bien lo que dice usted, pero yo además tengo esta solución, y no tienes por qué entrar en la alusión, porque Ciudadanos, el ejemplo de Podemos, pero si seguimos así van a surgir cuantos Podemos. Los que hagan bueno, falta y estarán bien, cuanto más partidos políticos mejor. Bien. Pero si tú eludes, no das responsabilidad a lo que tienes que hacer y estás todo el rato... Pero yo te estoy diciendo, no, ¿se ha dado este programa, por ejemplo, fechas, sitios y dónde tiene que votar? Pero si tienes un grupo autosocialista... Y tú tienes un programa de inmigración que supongo que lo que... No, no, si yo te lo estoy diciendo. El Partido Popular tiene un grupo de inmigrantes. ¿Sí? El PSOE tiene un grupo autosocialista. Y estamos dando esa información. UPyD, no. Vale. Estamos dando esa información. Entonces, ¿cómo me la vas a preguntar a mí si no? No, te digo que desde aquí también se fomentará. Tu palabra, por favor, tiene la palabra. Tu compañero tiene la palabra. También querrás fomentar eso, digo, informar a los ciudadanos. Pero es que tu responsabilidad, a ti te he elegido. A mí no me han elegido. Pero a ti te he elegido. Moderador. A ver, por favor, hemos venido a oír a la. Eres el moderador. Vamos a ver un momento. Mira, aquí cada uno tiene su responsabilidad. Claro. Usted ha sido elegida por los ciudadanos, yo no. Efectivamente, y yo lo que hago. Y no me pongas a mí tu responsabilidad. No. Porque no es mía. Pero si no te estoy poniendo. Modera un poco, por favor. Estoy poniendo la responsabilidad. Estoy diciendo que qué está haciendo el partido. Y estoy diciendo, estamos haciendo, informando de dónde, cuándo y cuándo son los plazos donde puede ir a votar. Y estos te dicen que no, es verdad. A toro pasado. A toro pasado. Oscar, modera. La palabra. A toro pasado. Sí, por favor, vamos a escucharle, ahora. Noelia, sí, sí. Vamos a escucharle. Yo no soy muy partidario de discutir gritando ni de interrumpir, así que, bueno, si me dejáis... Es típico de los partidos políticos en España. Pues ah, bueno, como nosotros nos vamos... Debe ser solo en y voy a muchos debates. En Ecuador, en Colombia, en otros sitios. En Guinea también. Respeta la palabra, por favor. Como no somos un partido tradicional, pues nosotros nos gusta hablar despacio y no interrumpir. Entonces, bueno, con respecto al comentario que hacía el compañero en Francia, que nosotros seguimos una política parecida a Francia. No, voy a tres puntos. Si me dejáis un minuto, os cuento las tres, simplemente para que no nos achaque que nosotros pensamos como los políticos franceses. No, en Francia lo que ha pasado es que no ha triunfado, no ha tenido éxito la inclusión social. La segunda generación de inmigrantes franceses no han tenido las oportunidades que han tenido. La cuarta generación. Segunda, tercera, cuarta generación, la generación de inmigrantes en Francia no ha tenido las oportunidades que el resto de compatriotas franceses y por eso se han levantado y están indignados. Es por eso, porque no ha triunfado la inclusión, que es lo que proponemos en Ciudadanos. Bien, punto uno. Punto dos. Con relación a la inmigración, el PP y el PSOE han tenido un discurso bastante hipócrita y demagogo, ambiguo, y yo creo que ambiguo intencionadamente, ¿no? Se ha mezclado siempre inmigración legal, inmigración ilegal, componentes sentimentales. Para nosotros, que sí que proponemos propuestas, presentamos dos soluciones, dos bloques de soluciones. No, nos pedías soluciones o propuestas, te proponemos dos bloques. Soluciones con respecto a la organización o la inmigración legal, organizarla bien. ¿Y para eso qué hay que hacer? Hay que tener en cuenta la capacidad de acogida que tiene tanto España como Francia de inmigración para poder dimensionar bien las políticas laborales y sociales. Punto uno. Punto dos. Hay que atraer igualmente a la inmigración de alta o altamente cualificada. Bien. Para que España y Europa pueda también progresar a nivel de más de tecnología. No, para explotar, no, para que forme parte de esta sociedad en la que vivimos todos. No hay que explotar a nadie, vamos, nada más lejos de nuestra intención. Tercer punto, creo que hay que mejorar mucho la información que se ofrece en los países de origen para que sepan la realidad actual en Europa y en España, para que vean qué oportunidades de trabajo hay. Bueno, hay que informar, esa tarea no se está haciendo ni desde el gobierno ni de las comunidades autónomas. Y por último, insisto, políticas de integración reales, no como en Francia que han fracasado. Bien, esas son las cuatro propuestas que hacemos desde Ciudadanos para inmigración legal. Y termino. Con relación a la inmigración ilegal, nosotros lo que proponemos es controlarla. Bien, y para eso lo que hay que hacer es construir una política de migratoria común en la Unión Europea, seguir trabajando en esa línea. Se han avanzado, se han hecho cosas, pero hay que potenciar organismos, agencias, por ejemplo, como Frontex, que son agencias en las que tienen una política o trabajan en la línea de una política migratoria común y que nos va a permitir que los 28 Estados miembros de la Unión Europea sean conscientes de la importancia de defender unas fronteras y de respetar unas fronteras que son comunes a toda la Unión Europea. Bien, ese es el punto uno. Punto dos, acuerdos con los países de origen.
¿vale? Es importante hablar con los países de origen de donde procede la mayoría de la inmigración en España, y cerrar acuerdos bilaterales con ellos en donde se incluyan por lo menos tres temas. Tema de visados, vamos a gestionar, agilizar los visados, vamos a facilitar esa gestión en el caso de que exista población que quiera venir a España y Europa, vamos a negociar tratados de readmisión con esos países en el caso de que esa inmigración irregular haya entrado en España para poder repatriarlos allí, y vamos a también, dentro de ese pacto, digamos, de ese acuerdo, vamos a hablar de desarrollo, de colaboración de esos propios países, ¿no? Bien, ese es nuestro segundo. El tercero, control de las fronteras, evidente, y es fundamental. Las fronteras es una cosa que tenemos que defender. Evidentemente, las concertinas es el último recurso, o las vallas son el último recurso cuando han fallado lo demás, cuando han fallado las políticas en origen, cuando ha fallado la Unión Europea, cuando ha fallado la colaboración con las policías de Marruecos y de los países limítrofes. Cuando falla eso, pues el Estado tiene que reaccionar. Y es el límite que se pone, el elemento pasivo. Matarlos. No, es un elemento pasivo que intenta garantizar un estado de derecho y una legalidad. Es lamentable y es dramático ver esas imágenes. Yo creo que a nadie se le pasa por alto lo que estamos viendo allí. Lo que hay que hacer es evitar que eso suceda. Y para eso hay tres, insisto, bueno. Unión Europea, países sí, limítrofes. Y trabajo con la policía marroquí. Ella había pedido, luego él y luego. No, un momentito. No, me tocaba a mí. No, sí. Ella había pedido palabras y después acaba, sí, pero no, a ver, yo quiero responder más precisamente sobre su posición adecuada. Pero un momento, no hagáis alusiones porque si no, los que tienen la esta la pierden. A ver, no se trata de hacer alusiones, pero si te hacen una pregunta directa, yo creo que lo menos que puedes hacer es contestarla. Vale. Porque si no, parece que estás huyendo de las preguntas. Coincido con Natalia, que salga aquí el tema de la expulsión de los judíos me parece una cosa un poco absurda, porque es algo que pasó en el siglo XV. Entonces, en el siglo XV España pues no era una democracia, Europa no existía como tal, estamos hablando de una sociedad diferente, es como si me hablas de que hubiera pasado en Marte. Es absolutamente distinta. La España del siglo XXI no es la España del siglo XV. Aunque muchos quieran intentar que lo parezca, pero no lo es. ¿Y la del elegido? ¿Eh? Bueno, pero me estás preguntando por una cosa. Entonces, es un poco como... bueno, si quieres que me pille el toro, que me pille el toro, ¿no? Si sigues así, pues antes o después efectivamente me pillará el toro. Luego me has acusado algo así como de que de supremacía racial. No, me has hablado de supremacía racial. No, te he dicho eurocentrismo. Sí, eurocentrismo, y yo te he dicho que sí, que yo confieso cierto eurocentrismo. No, vamos a ver, yo confieso cierto eurocentrismo pues porque soy europea y porque además, aunque vosotros no estéis de acuerdo, yo insisto en ello, creo que ahora mismo Europa es el área del mundo. ¿También tienes sangre mora o no? Posiblemente la tengo. Entonces, ¿por qué no te reclamas como mora también? Pues porque no, porque yo me siento identificada con el proyecto europeo. Balu, por favor. Déjame que te conteste. Si cada vez que intento hilar una frase me cortas a mitad de la frase, consigues efectivamente desconcertarme y entonces no te cuento lo que te quiero contar, ¿no? Pero cuéntanoslo a todos. Os lo cuento a todos. Sí creo en el proyecto europeo e insisto, porque creo que ahora mismo Europa... En Europa es donde más se está desarrollando un estado del bienestar. Por las palabras tuyas pareces creer que no, pareces creer que posiblemente toda la población inmigrante que está viniendo a Europa y que reclama unos derechos en Europa y a la que yo te estoy diciendo que creo que sí que hay que integrar en Europa, parece ser que debe de venir de sociedades que están mucho mejor que en Europa y donde se, al parecer, existe más estado del bienestar y existe más respeto a los derechos humanos. ¿Eso debe ser lo que me estás contando? Me refiero, cuando me acuséis de eurocentrismo... Porque ya tiene la palabra, falta él y él. Tengo la palabra, efectivamente. Sí. Entonces, cuando estáis haciendo ese ataque al eurocentrismo, que parece tan progre y tal... Lampedusa es Europa lo que también. Sí, efectivamente, Lampedusa es Europa. Y, pues, ¿qué quieres que te diga? Toda el África subsahariana y el Sahel, pues no es Europa. No, a lo mejor tema, ese es el estado del bienestar que me estás proponiendo, no lo sé. Entonces, ahora mismo... Europa, insisto, yo creo que es el proyecto humano, político, económico y social que con todos sus defectos que te reconozco, es el proyecto que mejor está funcionando, más que otras zonas desarrolladas del mundo, como pueda ser Estados Unidos, más que zonas que están, bueno, pues en una vía de desarrollo como algunos países de América Latina. Yo creo que en Europa es donde está. Tiene un presidente negro. A ver, por favor. Bueno, sí, tiene un presidente negro. Pues ahí voy. Por favor, si me pones el ejemplo... déjame terminar. Balú, no le respondas allá porque ellos están constantemente contestando a ti. Y si eres monólogo, pues un monólogo. ¿Qué pasa? Escúchame una cosa. El ejemplo de Obama es un ejemplo magnífico. Porque Obama es un hombre... de color, que efectivamente es presidente de Estados Unidos, negro. Si te gusta, africano, por favor. Efectivamente. Bueno, pero él es presidente de los negros americanos
O es presidente por un partido negro, no. Es presidente como americano y él se siente estadounidense y es presidente de todos los estadounidenses. Es fruto de una lucha. Vale. Cuando, sí, perfecto, por supuesto. Entonces, cuando estamos hablando, claro, no, cuando estamos hablando de integración y cuando estamos hablando, yo te decía antes, vamos a separar identidad de ciudadanía. No se puede. La ciudadanía incluye derechos y deberes, incluye participar en un proyecto común. Entonces, si aquí queremos que toda la gente que vivimos en España, que trabajamos en España, que prosperamos o sufrimos en España, los que criamos a nuestros hijos en España, si queremos hacer un proyecto común, no tenemos que estar pensando tanto en la nacionalidad de la que venimos, insisto, si yo soy de un pueblo de La Mancha o si el otro es de un pueblo de Guinea Ecuatorial, como en el futuro que queremos, un futuro común. Perfecto. Y ahí tenemos que hablar de derechos y obligaciones. A ver, Óscar, todos somos hijos de Dios, ¿no? Sí, idealizaciones. Vale, sí, vale, por favor. No creo en Dios. Por favor, mira, todos somos africanos, de hecho. Vale, si me sale la vena vale, antropológica, vais a dar. Óscar, venga. Solamente de pedirles, es que si vamos a estar en un monólogo y repitiendo y contando. Adelante, que se os acabe el tiempo, si no vas a perder. Venga, dale. Cuando yo hablo de eurocentrismo, no me refiero a Europa, sino al pensamiento retrógrado, para mí, desde mi punto de vista, de quienes defienden ese tipo de pensamiento. Y no es precisamente España que está dentro de eso. Les recuerdo que dentro de la concepción eurocentrista están Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. No es un problema geográfico, le recuerdo, sino un pensamiento político que no quiere el cambio, sino que quiere la funcionalidad, que esto se mantenga como está. No solamente aquí, sino en el mundo. Al referirnos a cuestiones puntuales de los partidos políticos con respecto a la migración o inmigración, yo le recuerdo a los representantes o las representantes del partido del PSOE, al PP, que aquí hubieron y hay todavía los famosos CEPIs, las famosas CASI, los famosos foros de inmigración y una serie de cosas en donde gastaron millones y millones y millones de euros pretendiendo conseguir el voto de los migrantes. Pero igual les recuerdo que lamentablemente fracasaron en el caso de Madrid, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Fracasaron porque, ¿sabe cuántos fueron hace 4 años a votar de esos que tenían capacidad de votar? Igual les recuerdo, apenas el 5%. No llegó. E inclusive pusieron candidatas disque en representación nuestra. Esa es la mejor demostración, y puedo decir nombres y apellidos. Una señora colombiana llamada Yolanda Villavicencio, y que fue un fracaso total. Pero no es un problema de información, no es un problema de información, porque si fuera un problema de información simplemente tiene todos los medios y lo informa. No, es un problema vinculado con los problemas de poder, porque aquí siempre hay una posición paternalista en donde creemos que la verdad no está más allá de lo que nosotros creemos. Yo les recuerdo, por ejemplo, en este debate deberían, y me gustaría, y creo que estaríamos mejor representados si cada uno de los partidos aquí presentes tuviera a migrantes o inmigrantes o extranjeros. ¿Por qué? Porque nosotros interpretamos mejor nuestra realidad. Nosotros vivimos aquí, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, nosotros soñamos. No me vengan aquí que la nacionalidad, no, estamos viviendo aquí. Lamentablemente que ahí hay un problema de exclusión, y como aquí en alguna parte señalan, quieren excluirnos positivamente. Yo he participado en los foros que ha organizado el PP, que ha organizado el PSOE, y que han significado más que fracaso y fracasar en la medida en que no entiendan por último, este partido político, ¿quién es? Podemos. Claro. Miren, este partido político que tanto aquí se sublimiza pretendiendo decir que son de gente intelectual, formada y una serie de cosas, yo quiero que sepan que en este libro yo he leído y hemos denunciado. ¿Cómo es posible que el PP en ninguna parte de su libro, y este señor se refiere, como ocurre en la mayoría de partidos políticos, no existimos? Yo les quiero recordar, y con esto termino,
la década pasada nosotros aportamos a este país económicamente entre el 30 y 35% del PIB, y hoy estamos aportando entre el 10 y 12% del PIB. Sin embargo, nuestros derechos políticos reales no existen. Y a eso es lo que estamos reclamando. De todas Perfecto. Formas, bueno, pero yo quiero unidad. Él ha dicho que en el libro de Jacobo Rivero sobre Podemos no hay ninguna alusión a los inmigrantes. Vale, adelante. Es que hay algo que no he entendido. Yo creo que incluso a propósito de la discusión que trae aquí, que es el tema de la participación política, me parece que ahora, en este momento, justo cuando se van a dar las elecciones autonómicas, municipales, es necesario efectivamente estimular esa participación. De hecho, nosotros cuando elaboramos este programa para las del 2011, ahora lo queremos actualizar, lo hicimos a través de foros, de debates, de participación de las asociaciones de migrantes. Yo soy un exiliado político en España, yo soy un migrante también. Sí. Y yo digo, y muchas veces estoy en el área de migraciones de Izquierda Unida, pero yo ante muchos temas incluso reconozco que hay compañeros españoles que tienen mucho más conocimiento a veces de situaciones y aporta a lo que yo he vivido también. Pero yo tengo un problema de exclusión, yo tengo 2 años sin trabajo y yo estoy seguro, y lo he planteado muchas veces, que bueno, por el hecho de ser extranjero se me ha excluido también. Entonces, el tema fundamental de este programa, que es lo que yo creo que debemos evaluar, es cómo logramos, no que sea necesariamente un migrante quien deba llevar nuestra portavocía, no necesariamente. Tenemos que estar ahí, todos tenemos que estar. Pero el hecho de ser obrero no me vuelve revolucionario. El PP se ha montado con los votos de muchos obreros. El hecho de ser negro no me vuelve revolucionario. El hecho de ser migrante no me vuelve a mí una persona que esté por el cambio. Hay muchos de mis compañeros de migrantes colombianos que son de la extrema derecha y han votado al PP y han mantenido, incluso a partidos racistas en Colombia, hay organizaciones hasta racistas, cuando somos pues raza cósmica. Entonces, ese no puede ser el elemento único a la hora de tener en cuenta. ¿Es necesario que participemos activamente? Claro que sí, pero esa no es nuestra única bandera. Nuestra bandera es cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras formas de hacerlos valer y efectivamente habilitar dentro del organigrama que hay en la sociedad también. Yo creo que tenemos que participar en los sindicatos españoles, en los partidos españoles, en las organizaciones de todo tipo en España. Y tenemos que hacerlo con nuestro punto de vista también, que en muchos casos coincide. Por ejemplo, nosotros tenemos una consigna, clase obrera, nativa o extranjera, la misma clase obrera. O sea, nosotros tenemos que ser claros en que hay unos elementos de discriminación al extranjero que deben ser tenidos en cuenta, y por eso tenemos, mira cómo se llama el programa, la parte nuestra, nosotros tenemos un apéndice que se llama Migraciones, Xenofobia y Racismo dentro del programa. Retórica, y queremos que plantearlo y tenemos que decirlo y presentar soluciones, y lo hemos elaborado no nosotros sentados en una oficina, no, lo hemos elaborado con base en las reivindicaciones que desde el asociacionismo de inmigrantes, desde la lucha de los trabajadores contra la discriminación, contra la exclusión, contra las redadas racistas, pues hemos logrado tener un programa. 30 años diciendo lo mismo. 30 años perfecto, diciendo lo mismo. Perfecto. 30 años. Perfecto, un momento. Algunas de las cosas que se han dicho aquí, yo las escuché en el año 92 cuando mataron a Lucrecia Pérez, con el señor Gallardón, que entonces era muy progre, Jesús Gil ya se ha muerto, la señora de Izquierda Unida, que fue ahora senadora, ¿cómo se llama? Cristina Almeida. Siempre lo mismo. Y es lo mismo. Entonces pasan los años y seguimos oyendo las mismas cosas. Sí es verdad que hay nuevos partidos, está UPyD, está Ciudadanos, está Podemos. Tiene que haber nuevas propuestas. Sí. Yo porque creo la del compañero no porque es la de mayor nuevos, no porque sean nuevos tienen nuevas propuestas. Eso creo yo. Ojo, yo la inmigración no es ilegal. Ninguna inmigración es ilegal. ¿Vale? Si acaso es irregular. Y eso lo plantea un partido nuevo como Ciudadano. Digo, nueva propuesta de ilegal. Porque Mayor Oreja dijo lo que tú estás diciendo. Pero es que yo te estaba poniendo nuevas propuestas encima de la mesa. Y sobre esas nuevas propuestas no me ha contestado. Perfecto. Noelia. Sí, yo la verdad es que hablo de manera pasional y me encanta. Es decir, yo esta nueva forma moderada de hablar, yo sé que queda muy bien
de cara a los medios, pero yo soy pasional en todos los ámbitos de mi vida y en lo que defiendo también. Cuando se dice los procesos, ¿qué propuestas tienen los partidos políticos? Yo hablo del Partido Socialista, que es al que pertenezco. Y en el Partido Socialista hemos hecho un trabajo en inmigración determinado cuando hemos gobernado, que es políticas de integración, desde quitar las políticas de fronteras y de migración, de flujos migratorios, del Ministerio de Interior y hacerlo al Ministerio de Asuntos Sociales, porque era algo más que un gesto, decir que necesitábamos ya políticas globales, porque estamos en Europa, se ha hablado del Frontex, control de fronteras a nivel europeo, porque España no puede ser el gendarme de Europa. Y se ha convertido en eso. España es el gendarme de Europa. Y eso no puede ser. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Las propuestas. Pero a mucha honra, si a vosotros parece muy bien. No, a mí no me parece bien. Y lo hemos denunciado. No me importa. Nos quedan 5 minutos. Vamos a aprovechar que todo el mundo va a hablar. Propuestas. Es decir, propuestas que se han llevado y por las que hemos trabajado. Aquí parece que no pasa nada porque haya inmigrantes que no están regularizados y que no tengan acceso a la sanidad. Bueno, pues al Partido Socialista nos ha preocupado porque sí dimos esa tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes con o sin papeles en la época Zapatero. Hemos solicitado en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid y a nivel nacional, que se devuelva la tarjeta sanitaria. Ninguna mayoría tiene derecho a decidir quién se trata de manera humanitaria y quién no. Y el PP lo ha hecho. La ampliación del derecho a voto, la ampliación, te he escuchado. Y la propuesta de la tarjeta sanitaria no puedes decir mentira porque es verdad. Todo mentira. La tenían todos los inmigrantes. Mientes tú. Por favor, no hagáis... Quedan cinco minutos. Y además, el resto de la gente tiene que hablar. Mientes tú y además mal. Yo no te doy la palabra. Sois unos negreros. Balu, tú a mí no me llamas negrero. Termina para que podamos entrar todos. Yo no me muevo por tópicos. La devolución de la tarjeta. No le hables a él. La devolución de la tarjeta sanitaria. El acuerdo de reciprocidad. Creemos que no es fundamental, porque si hay ciudades que y gobiernos que no quieren hacer ese acuerdo de reciprocidad, no tienen por qué los migrantes que viven en este país no tener derecho a voto. Nosotros hemos hecho propuestas para que eso se haga. Otra de las propuestas que nosotros hemos hecho en todos y cada uno de los ámbitos que hemos podido es informar. Yo creo que la información es fundamental de cuáles son los procesos de participación política, cómo pueden votar y dónde deben votar. Hemos denunciado en ciudades como Las Rozas, donde el Partido Popular ha desinformado a los migrantes, en este caso población rumana, diciendo que no necesitaban inscribirse y luego no han podido. Perfecto, Quedan cuatro minutos, cada uno tiene que poder decir algo. Vale, y el aumento, que es fundamental, el aumento a la cooperación, por favor, Baldu. ¡Baldu! Yo no he dicho nada. Balu, por favor. Estoy dando mis propuestas. Balu, no te puedo dar la palabra porque la has agotado porque hay otra gente. Yo diciendo que quedan 5 minutos. Y el aumento de la cooperación al desarrollo. Compañero, te toca. Sí. Es una apreciación. Yo no me muevo por tópicos. Simplemente un poco para terminar. Tienes razón, no tenemos que entrar en discusiones. No hay que discutir. No, en discusiones que no lleven a ningún lado, me refiero. Volviendo a un poco a lo que decía Óscar, que el paternalismo, que tal, que bueno, que no eso se puede ir por ahí. Eso del paternalismo se ha gustado, ¿eh? No, es que me ha sorprendido. Hay un montón de cosas. No, es que me tiene muy sorprendida, porque si los partidos políticos no ofrecemos soluciones, el tema es que no ofrecemos soluciones. Si los partidos políticos proponemos soluciones, entonces somos una pandilla de paternalistas tremendos. Entonces, no sé, claro, te quedas un poco entre la espada y la pared. Entonces, ¿quieren que ofrezca soluciones o quieren que esté callada? Bueno, pues yo no voy a estar callada, yo quiero ofrecer soluciones. Entonces, van mucho en la línea de lo que dije al principio. Creemos que los derechos políticos de los inmigrantes en España no tienen que ser un tema que vaya ligado a la nacionalidad. Desde ese punto de vista, los acuerdos de reciprocidad son absurdos, porque entonces, bueno, pues mucha población, aquí se ha hablado de África, se ha hablado de Latinoamérica, pero yo pienso que en Madrid, por ejemplo, hay mucha población de origen chino que viene de un país donde no hay democracia. Entonces, si tenemos que esperar un acuerdo de reciprocidad con China, esa gente jamás podría votar, y es completamente absurdo, porque es gente que vive, trabaja, cría a sus hijos y, bueno, pues sufre, vive y muere en España, y por lo
lo tanto tienen que avanzar en el camino de convertirse en españoles de pleno derecho. Con lo cual, los acuerdos de reciprocidad posiblemente no son la mejor política para conseguir una participación efectiva de la población española que viene de fuera de España. En cuanto a tarjeta sanitaria, el tema de las concertinas, nosotros nos hemos hartado en el Congreso de los Diputados de denunciar estos temas. Y yo recuerdo discursos de Rosa Díez, de la portavoz de mi partido, muy contundentes, criticando el hecho de que la sanidad se haya convertido en una especie de gran aseguradora y que se haya terminado con la sanidad universal en España, algo que hemos estado completamente en contra. Con el tema de las concertinas, recuerdo también intervenciones muy contundentes, tanto de Rosa Díez como de Irene Lozano, en el Congreso de los Diputados, pidiendo explicaciones al Gobierno por el tema de las concertinas, de las que estamos absolutamente en contra. No nos ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a entrar en temas de lo que es lo que hablábamos antes, migración regular o irregular. Bueno, nosotros en el tema de la migración creemos que debe ser una política absolutamente europea, porque efectivamente, decías tú, España no puede ser el gendarme de Europa, no lo puede ser. Geográficamente estamos en una situación delicada y tenemos que conseguir que Europa tome como un asunto propio el tema de bueno, pues los flujos migratorios en nuestro continente, que muchos entran por aquí, muchos entran por Italia. Efectivamente, algunos países nos conciernen más que a otros. Pero ya nos queda muy poco tiempo para que podamos... En definitiva, y para terminar, creo que hay que conseguir que haya mayor participación. Creo que la mayor participación se puede conseguir también a través de los partidos, que repito, en España están abiertos, los inmigrantes pueden afiliarse a cualquier... Los nuevos y los viejos. Sí, 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 en España no está, ninguna ley te exige que seas español para afiliarte a un partido. Compañero también pueda pero creo que hay que abrir rápido, nuevos canales, sí, como la Iniciativa Legislativa Popular, como conseguir que en determinadas... E ilusionar a la gente, también, ¿no? Y fundar sus propias... Ilusionar a la gente también. Sí, bueno, claro. Porque me claro, mandas un email y lo recibo y no me ilusiona, pues por muchos emails que me mandan, Noelia, ¿cómo ilusionas? Yo no te he mandado email. Pero ¿cómo ilusionas? Te lo mandaré con ilusión. ¿Cómo ilusionas a la gente? Ilusionas a la gente haciendo propuestas concretas y factibles, pero además explicándolas bien, pudiendo llegar a la gente y explicándolas bien. Y ahí las campañas de información, yo estoy de acuerdo con Noelia, son fundamentales para que la gente sepa los derechos que tiene, porque muchas veces ciudadanos, rápido, un minuto para ti. Otro minuto para ti y otro para ti. Y cerramos. Bueno, para... Es que te estaba diciendo que paráramos porque se ha ido el tiempo porque están discutiendo. No hagan discusiones. No, espera un momento. Deja de hablar. Después. Es que si paramos, no hay posibilidad. Estamos acabando. Rápido, un minuto. Para ciudadanos, simplemente. La inmigración ha sido un factor decisivo para el desarrollo de España. Esperamos que siga siéndolo. Pero también queremos ser realistas y no caer en la hipocresía que ha venido cayendo PP y PSOE durante todos estos años. No decís nada, porque no decís nada. Sí, decimos mucho. Mira, cuatro propuestas para la inmigración legal y otras cuatro propuestas para la inmigración ilegal. Por lo tanto, creemos que es imprescindible que la inmigración siga siendo un motor importante para el desarrollo en España, pero hay que tomar medidas con respecto a la legal, hay que dimensionar qué inmigración legal hace falta en España y en la Unión Europea para darle cabida y para que podamos asimilarla como país y como continente, y por la parte de la inmigración ilegal, controlarla, primero, uno y más importante, para que la gente que llega de manera ilegal sea la menor posible y puedan tener los derechos que tienen el resto de ciudadanos españoles, y dos, para controlar una sociedad y un estado de bienestar y unos derechos que se están dando en España y que queremos que se sigan dando tanto en España como en el resto del continente, ¿no? A todos los ciudadanos que lo conforman. Óscar, no olvidemos que el líder de tu partido es inmigrante, ¿no? Albert Rivera es inmigrante en Cataluña. Bueno, de una parte de España, exacto. Ah, vale, él tiene familia de Málaga y viene de Málaga, Cataluña, poco como tantos otros catalanes, claro, que proceden de otra zona de España, y no hay que dramatizar. No los han disparado en la frontera en absoluto. Adelante. A propósito de la participación nuestra, yo sí estoy de acuerdo que tenemos que participar y que podría alguien representarnos, pero es que no nos representan. Hasta ahora nadie nos ha representado. Y voy a señalar, miren, el Partido Popular y el Partido, hablando en el caso concreto de Madrid, miren, aquí pretendieron mediante las subvenciones y también Izquierda Unida, no quiero decir una palabra porque es grandota realmente, pero rápido, realmente lo que han hecho es durante 10 años pretender comprar el voto de los migrantes y no lo han logrado, han fracasado. Yo, es más, yo voy a terminar con lo siguiente. Yo pido públicamente que se investigue todo el dinero que se entregó a través de subvenciones a asociaciones, federaciones, ligas de fútbol, lo que acá señalaba el compañero, y una sería bueno, porque detrás de eso hay cosas muy gordas, y repito, a nombre nuestro y con el beneplácito de muchos migrantes que se han vendido precisamente a estos partidos. Izquierda Unida, un minuto,
Rápido, sí, nosotros, 60 como, segundos. Como decía, nosotros hemos elaborado un programa con base en las consultas y la participación activa de la migración. Y en ese sentido, nosotros tenemos propuestas que, bueno, aquí sería muy largo para plantear el empleo, vivienda, por ejemplo, vivienda, elaboración de programas de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas privadas a personas a las que les es imposible acceder a ellas por su condición de inmigrantes. Balu, 30 segundos, no a nadie, sino al tema. 30 segundos, cerramos. A los compañeros de Unión Progreso y Democracia y a los de Ciudadanos, pues... Esos son 30 segundos, ¿eh? Déjame hablar, son 30 segundos porque se está acabando. Por favor, o sea, yo con vosotros no puedo entrar en debate porque todavía no habéis gobernado. Entonces, mis argumentos son a posteriori de lo que ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular también, que para mí son los grandes estigmatizadores de la inmigración aquí en España. En el caso concreto del Partido Socialista, 10 segundos. Ellos han linchado a un señor 8, que luchó 7, porque 7, se prohibiera la exposición de un negro aquí en España, y es de su partido. Perfecto. Para que lo hablen de ese ha sido el debate hoy del Juro África. Queremos saludar a todos nuestros oyentes que nos han seguido. Hemos tenido con nosotros al coordinador de Ciudadanos del Mundo, Óscar Imbaquingo. Hemos tenido también la portavoz de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, a Noelia Martínez del Partido Socialista. En UPyD hemos tenido a Patricia García y también a nuestro compañero Holger Santo Domingo de Izquierda Unida y Baldo Lumba del Movimiento Panafricanista. Ese ha sido el debate esta semana de Juro África. Es un debate que pueden seguir por la red, pueden seguir por Facebook, por Twitter, por YouTube. La gente que nos ve en Miami puede vernos en Afrolatin TV, la gente que nos ve en Cataluña puede vernos por tomalatele.cat y aquí en Teleca, y aquí estamos. Juro África ha sido el debate de hoy. Seguiremos hablando de la inmigración política, propuestas políticas. Muchísimas gracias. Juro África. Juro África. Juro África. Juro África.